Durante el partido de Brasil y Serbia, Neymar se lastimó el tobillo derecho y abandonó la cancha cojeando. Estará bajo observación médica por el esguince, mencionó el médico de Brasil, Rodrigo Lasmar. Presentó un poco de edema, de hinchazón. Iniciamos el tratamiento inmediatamente en el banco. Neymar no alcanzaría a llegar en óptimas condiciones al partido frente a Suiza. Además, se perdería el tercer partido de la fase de grupos. Los médicos prefieren no arriesgar la integridad del futbolista para que vuelva a octavos de final. Tite elogió la actitud de Neymar de quedarse en el campo de juego a pesar de estar lesionado. Él siguió en el campo de juego porque el equipo necesitaba de él. Demostró su capacidad. Antes de los dos goles ya estaba lesionado. La carrera de Neymar se ha visto marcada por numerosas lesiones. Por ejemplo, en el 2019 estuvo forzado a renunciar a la Copa América. Sin embargo, a sus 30 años disputa su tercer mundial. ¿Qué cree que pasará con Neymar?